Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer esta preciosa, puntilla de campanas. Ya se acerca la Navidad y vean qué preciosa puntilla para nuestras servilletas o nuestro mantel. Iniciamos. Estos también los pueden utilizar para las blusas y para los vestidos, para las cortinas. Bueno, comenzamos. Hilo cristal y gancho número 4. También puedes utilizar el gancho número 6. Bueno, pues estos son los dos colores que vamos a utilizar. Yo utilizo hilo cristal y estoy utilizando gancho número 4. Pero también puedes utilizar el gancho número 6. Voy a levantar tres cadenas, pincho la tela y voy a levantar tres cadenas. 1, 2, 3. Y voy a hacer tres macizos más. Juntito, voy a hacer un acercamiento. Junto. Juntito. Ahí lo tenemos. Hago dos cadenas y voy a realizar tres macizos. Aquí. Uno en el mismo lugar, dos en el mismo lugar y tres. Ya que lo tengamos, voy a hacer medio punto, dejando un pequeño espacio. Y voy a hacer tres macizos, dejo un espacio. Aquí mismo. Dos cadenas aquí junto. Vuelvo a hacer otros tres macizos donde mismo, donde pinchamos el otro. Ya que lo tengamos, pincho la tela, medio punto, vuelvo a realizar las dos cadenas, pinchamos la tela, volvemos a realizar lo mismo todo el tiempo. Dos cadenas al ladito. Todo el tiempo vamos a hacer lo mismo, todo el tiempo. Muestro una vez más. Dos cadenas al ladito. Pincho la tela, dejo un espacio y hago otra vez lo mismo. Dos cadenas, pincho al ladito. Pincho la tela, un espacio y así le vamos a hacer
todo el tiempo. Bueno, aquí voy a hacer ya nada más tres, porque aquí hasta aquí nada más les voy a mostrar, pero ustedes allá en casa le terminan de hacer todo. Ya, ya que yo tenga esos tres, voy a hacer dos y voy a dejar un pequeño espacio y voy a hacer mis macizos, cuatro macizos. Así ya lo tengo. Esto es para mostrarles. Ya que yo tenga esto, voy a hacer dos cadenas y voy a cortar, porque voy a cambiar de color. Ustedes aprieten muy bien allá en casa, escondan en su color y luego corten. Siempre vamos a hacer esta tirita de macizos y esta también, dejando uno libre nada más. Aquí voy a hacer acercamiento. Con mucha calma cada vez que vayan a poner el hilo. Voy a hacer tres cadenas, tratando de agarrar los dos hilos para que no ande vagando por allí. Dos, tres. Ahí está. Bueno, ya que lo tengamos, voy a hacer en cada macizo un macizo. Voy a hacer dos macizos más. Uno y dos. Voy a dejar este libre y voy a hacer dos cadenas. Pincho aquí en el espacio. Hago tres cadenas. Pincho aquí mismo con medio punto, hago 1, 2, 2 cadenas y voy a venir a trabajar hasta acá. 3 cadenas vamos a hacer, 3 cadenas, y vamos a venir a trabajar en el espacio aquí con puros macizos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Voy a hacer 8 macizos. Ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que estoy mirando un esquema y se los quiero mostrar muy bien, ok. Ya que tengamos estos 8, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y voy a venir hasta acá, hasta la otra piñita con medio punto. Hago 3 cadenas aquí mismo con medio punto, 3 cadenas, y vuelvo a realizar aquí los 8 macizos.
4, 5, 6, 7 y 8. Hago mis tres cadenas, vengo a esta piñita con medio punto, tres cadenas, medio punto, tres cadenas y hago los 8 aquí. Solo estamos repitiendo el paso del principio. 2, 3. Cuatro, cinco, seis, siete y 8. Hago 1, 2, 3 cadenas. Ya que tenga yo esto, voy a hacer 3 cadenas aquí en este espacio. Ustedes allá en casa se la van a seguir todo el tiempo, ¿eh? Hago 1, 2, 3 cadenas aquí mismo y 1, 2 y hago 3 macizos dejando este libre. Uno, dos y tres. Levanto 1, 2, 3, giro y siempre vamos a hacer los 3 macizos de aquí, un macizo arriba del otro. Ya que tengamos ya nuestros 3, hago 3 cadenas aquí en el piquito, medio punto, hago 1, 2, 3 cadenas y voy a trabajar en los primeros 3. Un macizo arriba del otro. Así. Ya que lo tengamos, voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer en estos 3 macizos un macizo arriba del otro. Así. Ya que lo tengamos, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas aquí en el piquito con medio punto. 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a hacer el mismo paso hasta acá. En los primeros 3, ahí es donde vamos a trabajar. Un macizo arriba del otro. Dos cadenas en los primeros 3 de allá para acá. Bueno, 3 cadenas en el piquito, medio punto, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a realizar los 3 macizos, un macizo arriba del otro. Ustedes allá en casa, si son primerizas, bueno, pónganle pausa al video para que puedan hacerlo a su paso. A donde no le entiendan, vuelvan a regresar el video para que le puedan entender, ¿ok? Hacemos 1, 2, 3 aquí en el piquito, medio punto, 1, 2 y 3
y voy a hacer mis tres macizos uno arriba del otro. Bueno, quiero darles muchísimas gracias por todo el apoyo al canal. O si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Hay muchísimas puntillas que ver y también tenemos unos poquitos de bordados y también ya estaremos ahí, también ya tenemos ahí un tapete como una alfombra tejida a mano también. Vamos a estar subiendo diversas cosas a crochet. Bueno, levanto 1, 2, 3. Y siempre voy a realizar los tres. Siempre. Los tres macizos aquí. Ya que yo tenga ya mis tres, voy a realizar tres, uno, dos, tres cadenas. Y siempre aquí. Con medio punto. 1, 2, 3. Vuelvo a realizar aquí los tres macizos. Pero los voy a cerrar juntos. 1, 2 y 3. Ya que lo tenga, cierro junto, hago dos cadenas, voy a hacer dos macizos aquí dentro, uno y dos, dos cadenas y vuelvo a realizar los tres aquí para cerrarlos juntos, uno, dos y tres. Cierro junto, hago las tres cadenas aquí con medio punto, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a realizar lo mismo acá. Dos. Y tres, uno, dos cadenas, hacemos los dos macizos, uno, dos macizos, dos cadenas, los tres macizos para cerrar junto, uno, dos y tres. Cerramos junto, hacemos 1, 2, 3 cadenas, medio punto, 1, 2, 3 cadenas, hacemos los 3 nuevamente para cerrar junto, solo estamos repitiendo el paso del principio. Uno, dos cadenas, dos macizos dentro, 1, 2, 2 cadenas y 3 para cerrar junto. Ya que lo tengamos, bueno, 1, 2, 3 aquí con medio punto, 1, 2, 3 y hacemos los tres macizos, 1, 2 y 3. Ya que la tengamos, levanto 1, 2, 3 y vuelvo a realizar los macizos aquí. Un macizo arriba del otro. Uno, a ver, aquí no, aquí ya no le voy a poner cadenas, aquí ya no le voy a poner cadenas, ya nada más voy a tejer
tres macizos aquí, separados, uno, en el mismo lugar, dos y tres. Ya que yo tenga ya mis tres, hago dos cadenas, hago dos macizos aquí adentro, uno, dos, dos cadenas, vuelvo a realizar dos macizos, uno, dos macizos y hago dos cadenas y vuelvo a realizar tres macizos aquí, donde mismo, uno, dos y tres. Ya que tengamos estos tres, nos vamos a pasar hasta acá. Vean, ahí ya están formándose nuestras campanitas. Hasta acá con tres. Haremos lo mismo. Tres macizos. Exactamente lo mismo. Dos. Tres. Dos cadenas. Dos macizos. Dos cadenas, dos macizos en el espacio, dos cadenas, tres macizos aquí en la orillita, ya lo estoy tejiendo un poquito rápido porque pues es lo mismo, vuelvo a realizar lo mismo. Tres macizos, dos cadenas, dos macizos en el espacio, dos cadenas, dos macizos en el espacio, dos cadenas, dos, tres macizos aquí mismo, en el mismo lugar. Ya que tengamos esto, voy a hacer mis tres macizos. Uno, un macizo arriba del otro. Aquí con mucha calma para agarrarlo bien. Aquí yo ya voy a cortar el hilo porque le voy a poner el otro color. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer del mismo color. Anudan bien, esconden el hilo en su color y lo cortan. Pero yo lo voy a cortar aquí para mostrarles. Bueno. Vean qué bonita. Si ustedes gustan, ya así la pueden dejar. ¿Ok? O bueno, estaré haciendo dos videos con esta misma. Bueno, pues así ya nos ha quedado. Bueno, aquí siempre vamos a estar colocando sus tres. Aquí es a donde vamos a anudar nuestro hilo. Voy a hacer las tres cadenas, tratando de agarrar los dos hilos. Tres. Voy a tratar de ocultar ese hilo, un macizo arriba del otro, un macizo arriba del otro. Ya que yo lo tenga, me voy a pasar aquí a este macizo con medio punto.
ya que yo lo tenga. Me voy a pasar aquí en este espacio, voy a realizar 3, 4, 5, 6, 7, 8 macizos aquí. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. Como ustedes se dan cuenta, me salió un poco delgado este hilo. 8. Ya que yo lo tenga, voy a hacer medio punto aquí. Voy a hacer otro medio punto y me voy a pasar. A ver, voy a dejar un medio punto. Me paso con medio punto y hago 1, 2, 3 y voy a hacer medio punto para que se vea más bonito. Voy a hacer 8 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya tenemos ya nuestros 8. Voy a venir aquí con medio punto y me voy a pasar al otro haciendo lo mismo con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solo estoy repitiendo el mismo paso, estoy realizando el mismo paso con medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto y vuelvo a realizar los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me paso acá con medio punto y vuelvo a realizar nuevamente lo mismo. Lo voy a terminar. Aquí ya la terminé. Medio punto y voy a hacer mis 3 macizos. Ustedes allá en casa le dan toda la vuelta . Bueno, mis amores, espero les haya gustado esta hermosa puntilla de campanas. Vean que se ve muy hermosa. Espero te animes a hacerla allá en casita. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte, regálame un like para que siga creciendo nuestro canal. ¿Ok? Comparte los tutoriales. Nos vemos en la próxima. Chao.